Hello, good evening everyone. How are you? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Everyone. Was it good? We are almost on vacation. Casi estamos de vacaciones, ¿verdad? Almost, right? So before that we continue, right? Let's remember that today is the last class for July and on August the 2nd. Until the 9th, we are going to be off. Recordemos que esta es la última clase para el mes de julio. Entonces, pues el día lunes, que es el 2 de agosto, nosotros no nos vamos a ver a través de lo que es la videoconferencia, sino que nos vamos a ver hasta el lunes 9, ¿verdad? Siempre en el mismo horario para dar continuidad. A partir del lunes 9, ¿verdad? Ese lunes 9 nosotros vamos a correr del 9 hasta lo que es el día, déjenme ver, hasta el día 12, ¿verdad? Esa va a ser la semana del 9 al 12, que van a ser los 4 días. Y la siguiente semana, que sería la semana del 16, esa semana nos vamos a ver solo 2 días, que va a ser el 16 y el 17. 17 de agosto, good evening Juan. El 17 de agosto nosotros terminamos módulo y pues ustedes quedan pendientes. Ay, perdón. Quedan pendientes para el siguiente módulo inicio, ¿verdad? Para que sean notificados. Así que para que ustedes estén al tanto, día lunes 2, del 2 hasta el 8, ustedes van a estar libres y ya el día 9 vamos a regresar a vernos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta concerniente a esto? ¿Duda, consulta? ¿Alguien? ¿No? Yo, teacher. Dígame, Noelia. Mire, como nos enviaron para que nos inscribiéramos para el segundo módulo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo envié toda la documentación, pero no me respondieron. No sé si en ese caso hay que esperar a que nos respondan o automáticamente si llegamos al 80%, perdón, pasamos o tenemos que esperar o cómo. No sé. Sí, vaya, miren, con lo que es las inscripciones, ahí sí yo les debo un poco de información. Lo que sí sé es lo siguiente, cuando ellos empiezan el proceso de inscripción, de serle posible a ustedes, envíen los documentos el día siguiente. Ellos tienen muchos formularios que procesar hasta donde yo sé, ¿verdad? Entonces, para que usted pueda recibir una confirmación de recibido, debe de ser los primeros días después de que ellos envíen la solicitud de su documentación. Porque si usted le envía, por ejemplo, hoy que era la fecha límite, usted lo envía hoy a mediodía, por ejemplo, ¿verdad? Antes de que ellos se vayan, lastimosamente hasta donde sea, ellos no van a alcanzar a decirle, mire, sí, ya lo recibimos, porque antes de darle una respuesta de recibido, ellos tienen que revisar su documentación. Si falta una firma, si falta un sello, ya después del día que usted lo envía, el último día, ¿verdad? Es bien imposible poder hacer algo, ¿verdad? Eso se los estoy yo comentando porque una vez yo pregunté por un caso de alguien y había sucedido que lo había mandado el último día, el día deadline, ¿verdad? Para enviarlo y le hacía falta algo y lastimosamente ya después los documentos no se pueden procesar. Entonces, si ustedes los mandaron, están correctos, mándenlos si pueden un día después de que lo que es administración se lo solicita, porque uno, a veces nos equivocamos por error de dedo, ¿verdad? Typeando, ¿verdad? A veces, pues donde trabajamos o quien nos ayuda nos da un sello mal puesto y hay que volverlo a hacer, ¿verdad? Entonces, así cosas pequeñitas que parecen no tener mucho significado en una ficha como esa, y INSAFOR es bien riguroso y van punto por punto por punto por punto por punto revisándole a uno todo que no le haga falta nada. Por un puntito que le haga falta, se los rebotan a la gente, ¿verdad? Y es allí donde si ya estamos a la última fecha, usted lo mandaron hoy y hay algo malo, no pueden hacer nada, ni ellos ni nadie más.
porque a ellos les rebotan la documentación y para la fecha límite ya no hay manera de hacer algo. Entonces, si usted lo mandó antes y no le dijeron nada, ¿verdad? Durante este tiempo, es que los documentos están bien y que no tiene ningún problema y su inscripción se procesa. Por lo tanto, cuando empiece el módulo 2, tienen que ustedes recibir el mismo correo, ¿verdad? Igualito el correo que recibieron para este módulo 1, tienen que recibir para el 2. Así va a ser. Hasta donde yo sé, ¿verdad? Eso es lo que yo sé porque una vez pregunté por alguien y eso me dijeron. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Ok. No, teacher. Ok. Bueno, si no hay dudas, preguntas, we stopped yesterday in the apostrophe and S, right? Nos paramos ayer en el apóstrofe S. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿verdad? Yes. Ok, so we are going to continue with that. Ok. Pregunta, ¿alguien de aquí me está escribiendo al chat privado? No. ¿De WhatsApp? No, nadie de aquí. ¿O sí? No, ¿verdad? No, ah, pues no entendí. Gracias. Okay, so there we go. Before that we get started, is there any question regarding to the possessives or something that hasn't been clear or something about the previous classes that hasn't been clear? Is there any question so far? ¿Alguna pregunta de las clases previas o algo que no haya quedado demasiado claro antes de que avancemos al apóstrofe en S o continuamos con él? Yo tenía duda, pero de la parte, bueno, siempre de los apóstrofes, si podría repetir lo que estaba dando ayer. Ah, sí, con gusto. Sí lo podemos repasar. Gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? En mi caso, perdón, en mi caso también, porque ayer en la noche, justo cuando empezaba a explicar lo de los apóstrofes, se vino una tormenta aquí que casi no me dejaba escuchar. Entonces, sí me quedaron claras algunas cosas, pero sería bueno que nos repitieran nuevamente, por favor. Gracias. Sí, con gusto. No hay problema. Veamos, el apóstrofe S or the apostrophe S, right? Here I have just some sentences. Here I have just a couple of examples, and these are the examples. Like in the Spanish, right? We tend to say las llaves de mi mamá whenever we want to show possession over something or that someone belongs something, right? En el caso de el posesivo, ¿verdad? Como en el español, nosotros utilizamos ese famoso de, que es este que tenemos acá, ¿verdad? El de, cuando queremos destacar posesión de alguien sobre algo o que a alguien le pertenece algo. In the translation, or if you use something, any program, right, to do translation, you are going to find that it's going to say the keys of my mom, right? However, this one is like a literal translation. Is something that is acceptable, but it will depends how long is your sentence, right? The sentences not always are the short ones that we are been studying. There might be sentences that are complex sentences. So whenever you got a complex sentence, this is well accepted as a preposition of possession. That is the name that it belongs to. But it will be whenever we have a complex sentence and we cannot be repeating all over again the same, right? En el caso de la segunda parte es cuando usted hace una traducción totalmente literal o usted pone en alguna herramienta para traducirlo. Esto es lo que le va a presentar. Sí es aceptable. Sí tiene sentido y sí hace lo mismo que hace la siguiente que nosotros tenemos en color morado. Sin embargo, lo que sucede es
que para oraciones cortas esto no se debe de utilizar. Es solamente para oraciones largas, oraciones complejas, ¿verdad? Una oración no solamente pues es del tamaño que nosotros las hemos estado viendo, ¿verdad? Cortitas, sujeto, verbo, predicado. No, las oraciones, hay oraciones más complejas que son muchísimo más largas. Entonces, esto, cuando nosotros tenemos este específico que tenemos en color azul, usted lo que tiene es una preposición de posesión, así se llama, porque esto es un of, que es una preposición. Es aceptable, como le digo, en una oración compleja, para no volverlo a repetir. Pero si yo ya solamente quiero decir esto chiquitito, esto ya no tiene sentido en el mundo del inglés, ¿verdad? Entonces lo que yo utilizo es el apóstrofe y la S para yo darme a entender. Acá tengo yo el ejemplo. En este apóstrofe y S, mire, teacher, ¿y a dónde está las llaves de mi mamá y a dónde está lo demás, teacher? Como les comento, en una traducción literal usted va a ir palabra por palabra, pero en realidad en esta parte en la moradita es solamente una interpretación de esto, pues no puedo ir literal. Entonces es este de el que yo tengo aquí con el apóstrofe y la S. So, if I want to say something really short, right, that it doesn't mean two-way long or I don't have any complex sentence, I'm going to be using this. This one is not going to be accepted if I just want to show a short possession over something. Entonces, en este caso, cuando yo quiero expresar una posesión de alguien sobre algo, yo voy a utilizar este apóstrofe S para decir de, ¿verdad? Como el ejemplo, las llaves de mi mamá. Y aquí dice las llaves de mi mamá. El segundo es una traducción literal no aceptada para el ejemplo que yo ya tengo. ¿Lo pueden encontrar? Sí, lo van a encontrar. Probablemente en muchos libros en una oración bastante larga. Pero no es literalmente, ¿verdad?, que vaya a ser aceptada solo por ponerla así, ya en un lenguaje escrito o hablado para algo cortito. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Yes, okay. So, entonces estamos claros que si queremos utilizar de, ¿qué vamos a hacer? Una oración corta, usar la preposición. Exactamente, es utilizar el apóstrofe y la S en una oración bastante corta para mostrar la posesión. So let's see, here we have a little bit of kind of things that you gotta remember whenever you are using the apostrophe as a possession. Aquí tenemos un par de cosas que tenemos que recordar cuando ustedes estén utilizando el apóstrofe como una posesión. There are 6 points that we need to remember on it, right? Or 6 headlines that we need to remember. And the very first one said, add apostrophe and is with singular nouns. So whenever you got a singular noun and you want to show possession, as in the example that we have, we are going to add the S, apostrophe and S. Like in the example, we went to Angie's house last night. Where's the dog's bone? And is that your friend's bike? Entonces acá en la primera, ¿verdad? Si yo quiero mostrar posesión, es como en el ejemplo que nosotros tenemos en el documento. Que si usted tiene un nombre y es un singular, va a ser apóstrofe y S. Como lo dice acá la primera oración, fuimos a la casa de Angie la noche pasada. O en el caso de la segunda, ¿dónde están los huesos del perrito? ¿Verdad? En la tercera dice, ¿es esta la bicicleta de tu amigo o tu amiga? ¿Verdad? En este caso, entonces si son pronombres singulares, apóstrofe S. Let's see, singular nouns ending in S. Si nosotros tenemos un nombre singular terminado en una S. Entonces acá, por ejemplo, classes, buses, bus, and princess. Todos estos son singulares, pero terminan en S. You are going to add the apostrophe in is.
For example, the class's teacher is nice, the boss's office is big, the princess dress is pink. En el caso de estas, ¿verdad? Tenemos acá que las clases del profesor son muy buenas, ¿verdad? Son chivas, si lo quisiéramos decir a nuestro español latino. My boss's office is big, la oficina de mi jefe es grande, the princess dress is pink, el vestido de la princesa es rosa, ¿verdad? Entonces, si tenemos algo literalmente como esto, en un singular noun, ending in S, usted le agrega la apóstrofe y la S. Hasta ahí estamos bien. Veamos el siguiente, names ending in S. En los nombres terminados en S, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, bueno, este y este, ¿verdad? Que al español también terminan en S. Este más que todo, ¿verdad? Y acá tenemos hi. Okay. The names or proper names ending in S, you've got two options here. ¿Verdad? Acá tenemos dos opciones. Y usted puede elegir. Si su nombre propio, ¿verdad? Termina en una S, usted solamente le puede poner el apóstrofe y ya usted ahí ya tiene pues lo que es la posesión. O si termina en S, también puede agregarle apóstrofe y S. Esas dos cosas son bien aceptadas. Y al final es lo mismo. La casa de Jaime, la casa de Carlos, ¿verdad? Entonces esos son nombres propios, ¿verdad? Terminados en S. Let's see in the second one. I have in the second one another example here, right? So I have Carolina in Luis Carlos' car is cool. And I have Carolina in Luis' cars are cool. As you are able to see here, I have in Spanish what it will be the difference. In the very first one, there is just one car for both of them. So it is a community car, right? They are doing carpooling. And in the other one, there is one car for Carolina and one car for Luis. So there are two cars. As you might be able to see, the verb and the noun are plural, right? The difference with this one, with the very first one. In the very first one, it's singular, the car. However, in the number two, the car is plural, right? And as well, the verb is are instead of being is. So, ¿qué es lo que pasa con la segunda pues, parte del apóstrofe S? Cuando usted tiene dos personas, ¿verdad? O dos sujetos, ahí va a depender lo que usted esté diciendo. En el caso de la primera oración, si el sujeto, ¿verdad? Que es el Luis, en este caso, Luis y Carolina. Luis es el último sujeto de la oración. Si Luis es el que está pluralista, está con el apóstrofe y la S, eso quiere decir que es un solo carro, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el verbo be nos dice que es singular, está utilizando is, y el car no tiene la S. Entonces es un carro para ambos. Caso contrario, que si yo tengo dos sujetos, pero quiero decir que cada uno posee la misma cosa, ¿verdad? Pero es una por cada uno, yo tengo que ponerle el apóstrofe y la S a ambos sujetos, como lo sucede en la oración número 2, Carolina en Luis. Y si ustedes se fijan, mi noun está ya al plural y mi verbo está ya al plural. Eso quiere decir que es un carro de Carolina y un carro es de Luis, ¿verdad? Entonces, esa sería la tercera, bueno, en este caso la cuarta, ¿verdad? La cuarta regla de lo que es el apóstrofe y la S. Preguntas hasta acá. Regálenme un segundo. ¿Preguntas? Ahí en el nombre, teacher, buenas noches. Diga. Usando lo que nos explicó anteriormente del apóstrofe, cuando termina en S, gente puede llevar la comita sin la S. Caroline and Luis, por ejemplo. Sí, en el caso de Luis, ¿verdad? El nombre de Luis, si ustedes gustan, solo lo pueden dejar así también. ¿Verdad? Solo lo pueden dejar así porque es un nombre propio que termina en S. Dígame.
Gracias. Ok. Ok, gracias, Alejandro. Sí, es correcto, ¿verdad? Todos los nombres que terminan en S, ustedes le pueden quitar la S y agregar el apóstrofe nada más, sin necesidad de agregarle la S. Eso va a depender de ustedes, ¿verdad? Ambas de las opciones son bien aceptadas, ¿verdad? Son bien aceptadas. ¿Alguna otra pregunta? Is there any question? ¿No más preguntas acerca de eso? ¿Está claro? No, coach. Ok. Si se entiende, estamos bien entonces. Permítanme un segundito. I just want to just accommodate myself here in my house. And we got the plural ending in S. Tenemos los plurales terminados en S, ¿verdad? Gracias, Rebeca, por ahí estar pendiente siempre en el chat, la mayoría, ¿verdad? Plural nouns ending in S. Only at the apostrophe, no S, right? Whenever you have the plural nouns and they are ending in S, right? You don't have to, in this case, at the S, right? You just have to add the apostrophe. En el caso acá, ¿verdad? De los nombres que terminan en S y que van a ser plurales, usted no necesita agregar la S, solamente el apóstrofe. Pero estos son nombres, ¿verdad? No nombres propios, sino que nombres, como los que estábamos viendo anteriormente, en los que ustedes pluralizaban las cosas, si se recuerdan las reglas, ¿verdad? Que se les agregaba S, como por ejemplo cars, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa acá. You need your parents' permission, right? Where are the dog's moms? My friend's house is big. Como le dice acá, necesitas el permiso de tus padres. ¿Dónde están los huesos de los perritos? Y la casa de mi amigo es grande, ¿verdad? La casa de mis amigos es grande. En este caso, si nosotros ya el noun está en plural, solamente va a ser el apóstrofe. Nada más. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Teacher, ¿y si yo quisiera decir la casa de mis amigos son grandes? Ah, entonces ahí tendría que decir my friends' houses are big. No sé si se comprende por ahí, veamos. Sí, sí, sí. Sí, sería así. Oh my gosh. Así. My friends. Ajá. Ok. Sí, ahí tendrían que pluralizar, ¿verdad? Si usted va a hablar de varias casas, tendría que pluralizar el nombre de las casas. Y el verbo be también tendría que pluralizarse. Ok. So let's see, plural nouns not ending in S. Most likely the plural nouns that doesn't end in S, they are the irregular ones, like people, men, and children, right? So we are going to say here, he always corrects people's grammar. The man's toilet is disgusting. The children's camping trip. En el caso de los nombres plurales que no terminan en S, a ellos sí, les vamos a agregar el apóstrofe y la S. Si ustedes recuerdan, los que no terminan en S son uno de dos. Aquellos que no cambian o los irregulares, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos acá. Entonces, ellos siempre corrigen la gramática de las personas, ¿verdad? El baño de los caballeros no es agradable, ¿verdad? En el caso de los niños, el campamento o el viaje de campamento de los niños. Entonces, si ustedes recuerdan los nombres, aquellos nombres que no poseen una S, pero que sí son plurales, son una de dos, ¿verdad? Los que no cambian o, en este caso, los irregulares. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Ok.
So here is what we have, right? Classical or religious name ending in S. The classical names like Sophocles, Hercules, and so on, everything that is ending in S, and it will have just something about religion or something about history, and they are classical from novels and so on, and they are ending in S, they are going to use just only the apostrophe, right? You don't have the option like in the proper names, right? That add the apostrophe and the S, or just add the apostrophe here. It's just going to be only the apostrophe. En este caso, ¿verdad? Los nombres clásicos o los nombres religiosos. ¿Cuáles son los nombres clásicos? Pues aquellos nombres, ¿verdad? De pensadores, de, bueno, de la antigua Grecia, ¿verdad? Por lo general esos son los clásicos. Los griegos y todas esas historias que vienen de las leyendas de los griegos, de los romanos, las cosas clásicas, los nombres, esos nombres nosotros solamente le vamos a poner el apóstrofe y no podemos agregar la S. Acá es claro y solamente es el apóstrofe. Y me va a decir, pero mire, teacher, y con el nombre Jesús, que es Jesús, ¿verdad? Ah, entonces ahí tendríamos que saber de lo que estamos nosotros hablando. Si nos estamos refiriendo por el nombre Jesús a una persona natural o por el nombre Jesús con un tinte religioso. Si en este caso va a ser con tinte religioso lo que es el nombre, usted solamente le va a agregar el apóstrofe. Pero si es Jesús, porque es el nombre de la persona tal cual, ¿verdad? Pues nosotros ahí sí podemos hacer uso de esta situación, ¿verdad? De esto. Entonces ahí sería de diferenciar. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comment up to here? Digamos, teacher, que si es un nombre religioso, pero lo tiene alguien, si es obligación poner el apóstrofe y la S, ya no sería como una opción de solo dejarle la comilla. En el caso que sea el nombre ya de una persona natural, ¿verdad? Usted puede hacer este uso. Puede hacer este uso. Yo les recomendaría que si es una persona natural, se vayan por este, por el primero, apóstrofe y S. Porque recordemos que si va a ser religioso es solamente el apóstrofe, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de Moisés, al inglés es Moisés y termina con una S, ¿verdad? Entonces ahí es el detalle. Si yo tengo a una persona, ¿verdad? Natural llamada así, Moisés, entonces yo solo pues le pongo el apóstrofe y la S. Pero si yo me voy a referir al personaje bíblico, mejor yo solo le pongo el apóstrofe. Entonces eso se lo daría como una recomendación si ustedes van a clasificarlo así, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes estén hablando. Gracias, teacher. Bueno, ¿alguien más? ¿Hay alguien más? Nadie más. Ok, if there is no one else, so the last one is no noun after the apostrophe S. No hay nombre después de la apóstrofe y la S. Bueno, si ustedes se fijan, tenemos acá una WH question bastante bonita, ¿verdad? Whose umbrella is this? ¿De quién es esta sombrilla, verdad? En el caso de una pregunta como esta, usted se puede limitar a decir, es de Mary, ¿verdad? Nosotros decimos, es de Mary. Ah, es de Carlos, le dice uno a alguien, ¿verdad? Lo mismo pasa en el inglés, usted puede decir, it is Carlos, ¿verdad? It is Carlos, it is James. It is Rebecca's, right? Instead of saying, it is Rebecca's umbrella, right? Entonces, usted no tiene la necesidad de volver a repetir la sombrilla, pues ya sabemos de qué es lo que estamos hablando. Simple y sencillamente puede decir, it is Mary's, just solamente con el apóstrofe y la S. No sé si está ahí también. Yep. Yes, teacher. Yes. Cool, yes. Cool. No questions so far about this, then. ¿No hay preguntas acerca de esto entonces? No, teacher. Ok. So, give me just one second. Regálenme un segundo. Voy a dejar de compartir. Permítanme. Necesito ver algo acá para un exercise. Just one exercise. Ok. Way hot. It seems to be that it's gonna rain. Okay.
Okay, so I have here 10 sentences, right? Tengo 10 oraciones. I'll show you in this very moment. Se las muestro en este momento. Okay, are you able to see it or they are too small? Si las pueden ver, están demasiado pequeñas. Sí, se ven. Se ven. Okay. Un poquito, por favor. Sí, ahorita. Se las voy a hacer un poquito más grandecitas. Veamos. Muchas gracias. Bueno, acá les tenemos. Y there are 10 sentences here in the ones that we will need to use apostrophe S, right? Vamos a tener que utilizar el apóstrofe S o el, just solamente lo que es el apóstrofe, ¿verdad? Depending on what do you have. So, is that fair if I give you 5 minutes for you to do these 10 sentences? ¿Sería justo si les doy, en este caso, 5 minutos para hacer las 10 oraciones? Just to scan them and think them about it, yeah? All right, so you will have 5 minutes to scan them and think them about it. Try to apply the rules. Intenten aplicar las reglas. And I'm going to be here. If you are ready before the 5 minutes, let me know. Si están listas antes de lo que son los 5 minutos, me dejan saber. Your time starts now. ¿Están listos o todavía no? No, teacher.
No yet. Okay. Ustedes me avisan cuando estén listos. Okay. ¿Les falta todavía? ¿O ya tenemos al menos las primeras? Las primeras creo que tengo. Creo que hasta como por las 6, más o menos. Ok, vamos a ver entonces. Quizás la 1 sería My Sister's Books. Book. My Sister's Book. My sister's, right? Yeah. My sister's book. Book. Thank you. What about the second one? Mr. Selva's classroom. Okay. The third one. Devin's homework. Devin's homework. Okay. What about the fourth one? My brother's iPad. Apostrophe S or just only the apostrophe? Brothers. Only apostrophe. 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 Sin apostrophe o con apostrophe? Only apostrophe. Only the apostrophe. Okay. Yes. Okay, my brother's iPad. What about the... the screens, my mobile. Okay, so sería de esta manera. My mobile. My mobile. Yes. My mobile screen. Así sería. My mobile screen. Yes.
What about the number six? Parents' garden. Parents' garden. 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 ¿Apóstrofe S o solo apóstrofe? Solo apóstrofe. Apóstrofe. Ok. Garden, right? Garden. What about the number seven? Both words. Okay. La post. Whose wheels? Only apostrophe. Only apostrophe. Okay. Wheels. Thank you. What about the number? Well, it's number eight, right? Charles shoes. Charles shoes. Apostrophe only. Yes, or just only the apostrophe? Only the apostrophe. Only apostrophe. Yes, it puede ser. Okay. It could be either or, as you are saying, right? Puede ser cualquiera de las dos, como ustedes lo están diciendo. Okay. What about the number nine that is converting into eight? My teacher's coffee. Okay. My teacher's coffee, right? And then the last one. What about the last one? The town center, right? Okay. Are you agree with the answers? ¿Están de acuerdo con las respuestas? Yes. Yes? No? Okay. So let's see. Yes. Is there any question so far? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas con respecto al apóstrofe S? No question. No questions. All right. If there are no questions, let's go on something that someone has been asking on about the time, right? In the time, there are two ways to say the time. In this one, since this one it is from the session number five, I haven't had ready on the slides yet, but I have an image and I'm going to show you for you. Just 1 second. There we go. Sí pueden ver mi plataforma virtual, ¿verdad? Yes. Sí. All right. Sí. So let me show you something. Let me see. Okay. Seems like someone is not happy. All right. So I'm gonna show you something in another this one. Okay. Are you able to see this part of the screen? Yes. Okay. Teacher, con la plataforma, con eso del reloj, en el video fíjese que me confundí, porque él dice en el ejemplo, ¿verdad? Que no sé si yo entendí mal, en la una, decía que era la una y él explica que tiene que poner uno a la dos y algo, ¿por qué? Era la una con minutos. Sí, parece que sí, era con minutos y pone, y él le explica que tiene que decir uno, las dos y los minutos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En serio dice las dos y es la una? Sí, mire, yo vi el video y así, por eso me había confundido, me costó hacerlo. Es que ahí depende, bueno, si el reloj está avanzando, que ya son la 1:45 por lo menos. Ahí yo puedo decir, it is a quarter to two. Es un cuarto a las dos, como yo lo digo en español, ¿verdad? Es un cuarto a las dos. Tengo esa opción de decirlo. Si es que el reloj está avanzando de esa manera. Si digamos son, así como acá, ¿verdad? Que tenemos que, vamos a decir que son la 1:55. Faltan 5 minutos para las dos. Entonces yo puedo decir, it is 5 to 2. Son las 5 para las 2. O yo podría decir, it is 55 minutes after 1.
son en este caso 55 minutos después de la una. Entonces ahí depende, pero voy a ver el video que usted me está diciendo para confirmar qué es lo que dice ahí, ¿verdad? Porque si ahí medio los confundió, pues puede que sea algo ajeno que no se haya detectado. Pero si el reloj estaba avanzando de esa manera, es posible, por eso quería decir que tenía que decir las dos en lugar de la una, porque es tú, ¿verdad? Es el tú. Es el tú. Ah, sí, solo eso. Quizás yo me confundí por eso, ¿verdad? Ajá. O yo entendí mal. Vamos a verificarlo. Lo voy a verificar mañana a ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Qué es lo que sucede con él. Porque si está así, pues tal vez para muchos les pudo hacer confusión. The time is like this, right? Whenever we have the time hand of the clock in the 12, it's a clock, right? The minute one. And whenever we have it on the 6, is the half, right? It will be half past. Va a ser media hora pasada, day. So everything that is going to be from the 1 up to the 6 is going to be past. And everything that is going to be from 7 to 11 is going to be 2. En el caso del reloj, ¿verdad? Ustedes van a tener que a partir del 1 hasta el 6 va a ser pasado, ¿verdad? Pasada la hora. Y a partir del 7 al 11 va a ser para las, como nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, cuando la minutera le marque el 12, va a ser o'clock. Cuando la minutera marque el 6, va a ser half. Entonces, de esa manera sería. So, we have it most likely the same, right? The only ones that we have different, it is the quarter in the number 9 and the quarter in the number 3. Aquí la única diferencia es el cuarto en el número 9 y el cuarto en el número 3, que es directamente el pasado, ¿verdad? Entonces, serían de esa manera. So, por ejemplo, nosotros tenemos un par de ejemplos acá, ¿verdad? It is 2 o'clock, cuando ya está el reloj a las 2, ¿verdad? En el caso de las 2:05, it is 2:05. Son las 5 pasadas a las 2. O aquí cuando tenemos 35, it is 2:25. Son 25 minutos a las 3, ¿verdad? Entonces, esa sería la manera de hacerlo. En el caso del tiempo, we use at a time when we are keeping the time specific, right? So we are going to use the preposition of time at. These prepositions in, on, and at, you're going to learn at the next coming module. Les van a aprender el próximo módulo. Está en preposición de lugar y también preposición como de tiempo, ¿verdad? Entonces, at va a ser para un tiempo en específico. Como el ejemplo, the classes start at 9 o'clock, our class, right? Our class start at 9 o'clock. Entonces, en un tiempo en específico que termina, ¿verdad? So you can use, whenever you are giving the time, you are going to use the pronoun it plus the verb be is. You can use it in contraction. So it could be, what time is it? What time is it? Or what's the time? Right? There are two ways to asking. What time is it? Que es la standard one. O usted puede decir, what's the time? What's the time? Y está diciendo que horas son igual, ¿verdad? Y le van a dar el tiempo. No sé si hasta ahí se comprende un poco acerca del tiempo. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Yes, yes. Ok. Yes, se comprende. Vamos a ver el ejercicio. Este ejercicio es de la otra. Gracias, Noelia, muy amable. Este ejercicio es de la última parte de la B, del examen final. Y le pregunta, what time is it? Right. Here, as I say, there are several things to say it, right? It is 10:50, right? Or as well, it is 6:50, or it is 6:50, right? So aquí hay dos maneras de decirlo. Probablemente es la que les van a presentar, no solamente la que yo les estoy diciendo.
faltan 10 para las 7 y son las 6:50, ¿verdad? Entonces, este ejercicio en específico le va a solicitar que por cada reloj que ustedes tengan, van a escoger dos opciones de cómo decir la hora. ¿Cómo sería la siguiente para ustedes? It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. To nine. And? It's 8:45. It's 8:45, right? It's 8:45. So then we have this one. What about this one? It's 5:11. It is 5:11. It's 5:1. It's 5:1. It's 11:05. It's 11:05. Okay. Muy bien. Y como ustedes pueden apreciar acá, ya están correctos, ¿verdad? El ejercicio les solicita que ustedes hagan dos opciones de cómo decir la hora. Pues si ustedes se fijan acá, les van a ayudar mucho los números, ¿verdad? De dos cantidades y de igual manera el O, ¿verdad? Para decir la hora. Entonces, no sé si hay alguna pregunta acerca de la hora o algún otro ejercicio que les haya dado dificultad. Teacher, solo para ahorita todavía no he llegado yo a esa parte del reloj, pero solo como por curiosidad, no sé si así es como yo lo trato de entender. Las primeras media hora siempre se dice como quien dice primero el número, los minutos superiores y de la siguiente media hora, como quien dice del 6 hacia el 12, se menciona la cantidad mayor primero. Sí, es que, bueno, ahí depende, ¿verdad? En el caso de este, de acá, de ese que quizás es el más tangible, ¿verdad? Es como cuando nosotros lo decimos, son las 8:45, ¿verdad? En un reloj análogo, creo que se llaman eso, ¿verdad? No los de aguja. En los reloj análogos nos aparece solamente 8:45, ¿verdad? Lo que es el número. Entonces es la misma función, es como si usted estuviera viendo un reloj análogo, it's 8:45. Pero si en el caso usted lo va a decir de la forma como yo les, bueno, les estaba acá proponiendo, ¿verdad? Que usted me dice es la cantidad mayor, ¿verdad? Que sería a quarter or it's 45 minutes to 11, lo pueden hacer así. Yo les recomiendo decir mejor el quarter, porque es el más aceptable, ¿verdad? Que en lugar de decir el que nosotros tenemos acá, a veces dice que es 45 minutes to, puede decir, pero ahí tenemos que agregar los minutos. Entonces, en realidad, depende cómo usted lo va a decir, pero sí, digamos que primero pues va la cantidad mayor en alguna de las opciones y después va la menor. En las primeras media hora y después en la que pasa de la media hora va la menor y después la mayor. Pero ahí depende de ustedes, ¿verdad? Si cómo lo estarían viendo, si en un reloj pues análogo en el de aguja. Yo la verdad prefiero utilizar ese quarter to nine, que es el mismo, un poco más españolizado para nosotros, que es un cuarto a las 9. Pero ahí pues dependería. Gracias, teacher. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta o algún ejercicio que le dé dificultad? ¿No? ¿Estamos bien hasta acá? Yes, teacher. Ok, muy bien. So, vamos a ver. Déjenme regresar aquí a la plataforma. Ok. This one is what we are going to be studying. Gracias, Adonai. Esto es lo que vamos a estar estudiando. We are going to be studying something about the cities. But for this one, I got a different practice, right? So in the meantime, before that we go,
en el medio tiempo antes de que nos retiremos, ¿verdad? De la clase, I would like to have two people more for Pat and Julie, if you are so kind. Para Pat y Julie. Gracias, Blanca. ¿Quién se le va a unir a Blanca? Muchas gracias, Rebeca. Le agradezco mucho. So, Blanca, usted va a ser Pat y Rebeca va a ser Julie. Please go ahead. Okay. Oh, no. What's the matter? It is snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, thank you very much. Any question regarding this? ¿Alguna pregunta acerca de lo que es la conversación? Vocabulary or any pronunciation? You did it good, girls. Ustedes lo hicieron muy bien, chicas. Buena pronunciación. Okay. Teacher, yo, ¿qué quiere decir cuando dice what the matter? What's the matter? Esta. Uh-huh. What's the matter? Es, ¿cómo ¿qué pasa? What? What's the matter? The matter. Okay. What's the matter? Yes. Es, ¿qué pasa? ¿O qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Uh-huh. ¿Qué sucede? ¿O qué pasó? ¿Verdad? En que nosotros decimos. Mm-hmm. Ah, vale. Sí. ¿Alguien más? En el caso de la pronunciación de showing, ¿es así o cómo? Snowing. Sí, así es. Snowing. Yes. Snowing. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Con este diálogo? Okay. No question. No questions. Awesome. So if there are no questions, we are going to go right. What you were been waiting for on this unit, it is present continuous and conjunctions. We are going to use the conjunctions later on, right? Because they are better to use in paragraph. And I'm going to explain it for you. But for the present continuous, there are some spelling rules, right? Before that, we got deep on that, the present continuous, we use it for things that are happening at the moment that we are talking on, and as well for things that are already planned in a near future, right? So it won't depend, it will depend if you are watching the person doing or you are the one that is doing the action, right? Lo siento. Aquí va a depender, ¿verdad? Si son ustedes los que están haciendo la acción, o ustedes están viendo que alguien está haciendo la acción. So, ahí va a depender de su sujeto. El presente continuo se utiliza para cosas que están pasando el momento que nosotros estamos hablando y también para planes ya arreglados en un futuro. ¿Qué significa planes arreglados en el futuro? Cosas que sí o sí van a pasar, ¿verdad? So, like to give you an example. Muy bien. Acá, en esos dos ejemplos, ¿verdad? We are traveling and we are traveling to France tomorrow. En el caso del primer ejemplo, esto ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Nosotros ya estamos viajando, sí o sí. En la segunda, como ustedes se pueden fijar, tengo yo un time marker que dice mañana. Y esto ya está, que nos vamos para Francia mañana, nos vamos mañana, ¿verdad? Sí o sí. Entonces, son planes a futuros arreglados o cosas que puede que estén pasando al momento.
la terminación es ando, endo del ing. Y pues ya son las 10 de la noche. No sé si antes de que nos retiremos hay alguna duda, comentario con respecto a esto, alguna inquietud que ustedes tengan. Recuerden que el lunes no nos vamos a ver, ¿verdad? A través de la videoconferencia va a ser hasta el día 9 de agosto. ¿Verdad? 9 de agosto que nosotros nos vamos a ver. Su plataforma siempre va a estar habilitada 24/7 y de igual manera pues ahí estoy para poderles contestar. No sé si hay alguna duda, pregunta. Miss, buenas noches. Solo si ya se terminó la plataforma, solo son 5 lecciones, ¿verdad? ¿O tenemos que esperar que nos pongan más? No, no, son solamente 5, son 5 sesiones nada más, ¿verdad? No, no tiene que esperar que le pongan más, no, no de ninguna manera. Sí. Gracias. Bueno. Solo agradecerle, teacher. Mándeme. Solo agradecerle. Ah, bueno, ya saben, estamos para servirle, ¿verdad? Todo el tiempo, ahí para ayudarle siempre en lo que se pueda. Teacher, el camino tengo una duda también, sí. Disculpe. Sí. Fíjese que yo ya terminé hasta el examen, ¿verdad? Sí. Pero me dice que es el 80%, pero yo no entiendo a dónde veo porcentaje. Porque me aparece en la primera barrita roja 100%, ¿verdad? Sí. Y a un lado dice 50 y algo por ciento. Y todo está completo, ya todo tiene los chequecitos y todo está bien. Ya todo tiene chequecito, pero tiene todo chequecito en las primeras 4 lecciones. Sí, todas, ya están todas en verde y ya está todo completado. Ok, vaya, este sí sería acá, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la parte de mi plataforma virtual. Este es aquí donde dice progreso. Si ustedes se fijan en la lección 1, yo ya lo tengo completado. Si ustedes han completado hasta acá y les falta la 5, cuando llegue aquí al average homework, esto le tiene que subir. Cuando ya haga el midterm, le va a aparecer así. Y cuando ya haga el final, le tiene que aparecer completamente hasta arriba, ¿verdad? Que ya se ha completado. Entonces, todo esto acá en la final le tiene que hacer el 80%. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? Como yo he ido trabajando bien solamente los ejercicios en demanda que ustedes me han puesto, solamente tengo el 61%, pero es aquí en la barra donde dice progreso. Y al final, este es el que interesa, por decirlo así, ¿verdad? Que es el total, aquí debe ser. Ese es el que me sale como 59%, 54%. Okay. Y todo está completo. Pero ya terminó también el examen final y todas estas. Sí, sí. Sí. Y ya me dicen 100%, ajá. Ya le dicen todas el 100%, pues ahí habría que revisarlo, tendría que, en este caso, administración revisárselo, porque es todo lo del final, ¿verdad? Que le tiene que dar el 100% para que le pueda salir el diploma. Es que el problema fue, ahora estaba haciendo el examen y de la nada no me agarraba las respuestas. Incluso Ricardo me ayudó con unas respuestas y no me las aceptaba y estaban correctas. La cerré, la volví a abrir, me la aceptó, pero no me da el porcentaje ese al final. Ok, entonces sí habría que mandarlo a revisar con lo que es administración. Ponga en un chat privado, si gusta, mándeme su nombre completo, ¿verdad? Y el grupo, que es de 9 a 10. Para yo no confundirme, porque tengo un grupo más temprano, entonces dígame, póngame su nombre completo y de 9 a 10, y escríbame un poquito de lo que le ha pasado para yo reenviar ese mensaje a administración y que ellos le puedan checar la plataforma a ver qué es lo que ha pasado. Porque si tendría que darle porcentaje, sí. Okay. Está bien, está bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? All right. So if there are no more questions, I hope that you enjoyed your vacations and bands on your virtual platform, and take care, right? Well, take all everything that the health organization is saying about the COVID, so be safe, okay? So pórtense bien, ¿verdad? En las vacaciones, pues tomen precauciones, no se vayan a enfermar, disfruten, pero también estudien, ¿verdad? Así que cuídense mucho. We will see us on Monday the 9th, August the 9th, ¿ok? Felices vacaciones para todos. Cuídense.
Bye bye. Take care. Good night. Bye bye. Vacaciones.